Bien, entonces, resultado del NFP de los datos de septiembre, the final result of the MFP as the numbers of September. Tenemos un eurodólar que está debajo de los máximos y sostiene venta. Estamos debajo de máximos. Ahora, si alguna reversión ocurre antes del cierre del mercado, esas compras van solo por arriba de 1.10. Dicho esto, se cubre con buy stop de 1.10 para arriba, nada más. Venta es la preferencia, la estrategia no cambia. Si quiero vender en euro dólar, aguardemos un segundito. Así es, conclusión, en euro dólar, repito, la estrategia no cambia, sigue siendo en venta. Las ventas otra vez van a empezar aquí abajo. 1.0972 hasta 1.0960, pasando 0.960, 1.0953. Mientras tanto, hay que aguantarse los compradores un poco, no comprarse a menos que estemos al 1.10. Exactly. So here is again the seller. So we have to basically avoid all of this. We start selling again here, 1.0972. Down to 1.0960, 1.0953, and then sellers 100% back. And of course, if it gets to the 1.10, we have to jump into the buyers. These are the highs. Estos son los máximos del área, se respetan los máximos. Si pasa los máximos, nos sumamos a la compra. Caso contrario, esperamos al vendedor. Libra, estamos 100% venta. On the pound dollar, we are 100% into the seller's strategy. No hay compra que valga. La única forma de comprar es a partir de 1.2326 a 1.2340. 1.2326 up to 1.2340 for the pound dollar. And of course, below 1.23, you can sell anytime. Vamos a ver si esta volatilidad aumenta o no. Se mantiene igual. No. Sin cambio. De 1.23 para arriba toma fuerza de compra, pero no está para comprarse. La libra. Dólar yen, la preferencia es al comprador de 107. No podemos vender, estamos muy por arriba de los mínimos del área. En dólar yen, la única forma de hacer venta está muy aquí abajo, está recién en 106.75 a 106.69 y es una venta que va a traer problemas si es que se activa. Pero anotar igual los precios, 106.75 a 106.69, preferencias de compra a partir del 107. Esto es nada que hacer. El comprador igual está intentando entrar en dólar yen. Right. Only above 07, buyers only for dollar yen. The only sell price we have is 106.75 down to 106.69. So right here. Right. En Libra, si quiero aprovechar algo, sí, pero recién acá. De 1.23. Okay, so you take this. 1.23 with the target 1.2286, 1.2278. Bien, dólar CAD no hicimos nada. Oro y plata, estamos con estrategia de venta, solo que en oro está llegando el central, llegó al central de hecho. Entonces, vamos a mantener el hedge, mantener la compra. Vamos a mantener la compra. Pero hay una decisión que hay que tomar que es la siguiente. Si cae a 15.06.17, la compra la cierro. Caso contrario, lo cierro en positivo en 15.09.79. Y después la próxima cobertura queda en 15.11.04. Hasta
15, 12 con 35. ¿Se entendieron las instrucciones acá? Gold, yes. We are into the seller's strategy. So we can keep the hedge, we can keep the buy. But if drops to here, 1506.17, we close the hedge and we continue on the seller side. But all the sellers are going to be back here, 1502.45. That's the sell price that we're waiting for. All of this, nothing to do. We have to just hedge and wait for the sellers. Es solo cubrir y esperar al vendedor. Acá me retiro del hedge en este precio y espero al vendedor acá abajo. Caso contrario, seguimos cubriendo. En oro. Sí. Y esto es plata. En plata, que no se active el hedge. Lo vamos a mover un poquito más arriba. So we don't want to go for the buyers with silver. We want to go for the sellers only. Entonces, muy simple. De 17.50, voy a marcar el intervalo de venta, que es 17.48 en plata, con target 17.38. Y si lo paso, sigo vendiendo a 17.33 y 17.30. Caso contrario, cubrimos muy arriba, que va a ser 17.62 a 17.69. Yeah, I'm recording this. I'm gonna upload it to the channel then. So for silver, we can sell again 1748 with the target 1738, 1733, and finally 1730. That's silver. Eso. No quedarse con compra, por favor, en oro ni en plata. Es solamente cubrir. Era solo cubrir. Bien, esperamos al vendedor en euros, esperamos al vendedor en libra, esperamos al comprador en dólar yen, esperamos que se normalice la situación antes del cierre. Para que no sea muy extenso y poder colgar la grabación ahora, lo voy a cortar y continuamos por el chat. Yes, I will continue typing on the chat any changes, any update or anything at all.